Queremos informar que el médico forense ha identificado cuatro de las víctimas de este accidente y son Jan Altobelli, Sarah Chester, Ara Zobayan y Kobe Bryant. Revelan cómo está la esposa de Kobe Bryant tras su fallecimiento. Sin duda alguna, la descendiente de padres mexicanos se encuentra atravesando por el momento más duro de su vida. Esto tras la partida del legendario jugador y de su pequeña hija Gianna, de tan solo 13 años, quien acompañaba a su padre la mañana del domingo 26 de enero. Vanessa, quien tiene 37 años de edad, se encuentra devastada, pero lucha para ser fuerte por sus tres hijas, Natalia de 17 años, Bianca de 3 y Capri de 7 meses. Después del accidente de helicóptero que acabó con la vida de sus dos amores. Según allegados de los Bryant, es un momento extremadamente difícil y devastador para Vanessa y toda su familia. Está devastada. Apenas puede mantener todo junto. No puede acabar una frase sin llorar. Pero está trabajando muy duro para estar unidos por sus otras hijas. Ahora tiene que ser la fuerte. Comentaron a conocida revista. En breve, el amigo de la familia insistió en que, por supuesto, nunca puedes estar preparado para esto. A pesar de sus subidas y bajadas, eran almas gemelas. Pensaba en él como su compañero de por vida. Ahora está rodeada por la gente que la quiere a ella y a Kobe. Tiene un buen apoyo. Confía en su fe. No está sola. Pero seguirá triste por mucho tiempo. Cabe señalar que conforme el paso de los días, mientras se va dando a conocer más detalles del accidente de helicóptero que acabó con la vida de Kobe Bryant, su hija Gianna y 7 personas más que los acompañaban, tal es así que se ha dado a conocer que aún no han identificado el cuerpo de la pequeña Gianna, quien seguía los pasos de la legendaria Mamba Negra. ¿El cuerpo de la hija de Kobe no ha sido identificado? Todavía no. ¿Cómo más o menos cuánto tiempo va a seguir el proceso para la identificación de los otros cuerpos? Entre unas 3 a 7 días va a tomar. Desafortunadamente, un impacto es a alta velocidad, todo queda despedazado. Eso es. Entre otras noticias, también han salido a la luz audios y videos, entre ellos la comunicación que entabló la torre de control y el piloto quien dirigía el viaje de la leyenda. 2 Echo X-ray, what is the intention? 2 Echo X-ray, you're still too low level for flight following at this time. Al igual, un audio en el que se puede apreciar el momento exacto del impacto de la aeronave en Calabasas, California. Suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues.